Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo primero que nos van a plantear es la pregunta: ¿por qué esta enzima? ¿Por qué la enzima convertidora de angiotensina como target para el diseño de un fármaco antihipertensivo? Esa pregunta que está ahí arriba es la pregunta que tenemos que responder: ¿qué función cumple el eje renina-angiotensina? Entonces, ¿qué, qué son esos? Ya renina, angiotensina. Son hormonas, son péptidos que cumplen funciones. Y todo el eje, o sea, digámoslo así, el eje enzimático y los péptidos implicados participan en la regulación de la bolimia Llámese la cantidad de volumen. ¿Cuánto es el volumen de la sangre humana? 5 Muy bien, aproximadamente 5 litros. Un ser humano estándar se mantiene, obviamente, ¿no es cierto? Un poco más o un poco menos, pero eh, ese flujo se tiene que conservar reteniendo agua, reteniendo electrolito o expulsando electrolitro, Y por otra parte, tenemos que mantener este balance, el balance electrolítico, o sea, una concentración relativamente eh, estándar, gracias, de 0,9 molar de cloruro de sodio. Y las dos enzimas clave en regular todo este proceso, como dice ahí, son la renina y la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, vamos a explicar gradualmente, porque son varias etapas, aquí uno inmediatamente podría pensar en un inhibidor de renina, al mismo tiempo de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o ICA, o de su sigla en inglés ACE. Cuidado que hay dos formas, ¿ok? Pero primero, especificar que en cuanto a la renina, no es un buen target. No ha funcionado muy bien. Hay compuestos experimentales, algunos que inhiben, que han sido estudiados, pero no funciona muy bien inhibir a ese nivel. La inhibición pareciera ser que es muy drástica en cuanto a los efectos secundarios. Así que no es un buen target. <coughs> Pero sí ha resultado inhibir la ECA, de la cual hay dos formas. En inglés ustedes siempre ven ACE, y en el tiempo del COVID estuvo bien de moda verlo así en los papers, porque hay dos formas. Está la enzima convertidora de angiotensina, el tipo 1, o bueno, llamémosle el ACE1, y la ACE2. ¿Hacen lo mismo? No. está encima lo que hacen es cortar péptidos. ¿Y a cuál de esas se anclaba? El coronavirus para entrar dentro de las células epiteliales. Alguien lo recuerda? Muy bien, ya a la ac 2 No es que eso sea un receptor específico para favorecer la infección viral, sino que el virus aprovecha, dado que su proteína de membrana spike se ancla perfectamente a la enzima ac 2 y cuando eso ocurre es fagocitado, internalizado dentro de la célula. Pero no es que eso esté ahí para recibir al virus y darle la bienvenida, ¿se entiende? Sino que el virus aprovecha de ese anclaje para ser internalizado dentro de la célula. Eh, tienen efectos contrapuestos. Vamos a decir que la isoforma 1 es la que eleva la presión arterial, mientras que la isoforma 2 reduce la presión arterial. Entonces tenemos un efecto de regulación. Este crea péptidos vasopresores, mientras que la AC2 crea péptidos o un péptido específicamente. Que es de 7 aminoácidos de longitud, que es vasodilatador. También puede crear otro, uno de hasta de 9, pero es menos relevante. Entonces, tienen efectos contrapuestos. Bien, y resulta que aquí nos preguntamos ya: enzima convertidora de angiotensina. ¿A qué nos referimos con la angiotensina? A un vasoconstrictor, un potente vasoconstrictor. Y por lo tanto, va a afectar la resistencia vascular periférica, así como la función renal. Y cardíaca. Eh, para que está ahí, dirán ustedes. Por ejemplo, imaginen una persona que ha tenido un eh, accidente y se está desangrando, se activa entonces la liberación de angiotensina para poder retener bolemia. Y los órganos que van a estar implicados son variados. Ahí se mencionan tres, pero eh, también faltaría el hígado mencionar ahí, como un órgano que está implicado en todo este proceso regulatorio. Entonces, en esta imagen tenemos la secuencia completa de cómo funciona este sistema que yo le llamo un sistema de los que se clasifican como de complejidad irreductible. Falta uno de estos órganos o péptidos que generan y nada funciona. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos inmediatamente tres órganos principales, los riñones, el hígado y los pulmones. Y a la derecha se ve también la, corte la médula suprarrenal. Entonces pero a grandes rasgos, riñones, hígado y pulmones trabajan en conjunto para conservar la bulimia. Cuando hay una deshidratación, maximicemos la primera parte, vamos a seguir esta cadena de eventos, se produce un déficit de sodio. Entonces cuando hay una deshidratación o una hemorragia, hay un déficit de sodio, hay una disminución del volumen sanguíneo y por lo tanto baja la presión arterial. Estamos simplemente describiendo la parte fisicoquímica del proceso. Fruto de esa reducción en la presión arterial, las células especializadas en detectar eso se llaman células juxtaglomerulares de los riñones. Entonces, detectan esta caída en la presión y liberan, o sea, el riñón comienza a liberar renina. ¿Qué es la renina? Una enzima. Entonces, los riñones liberan renina. Por otra parte, el hígado a su vez secreta el sustrato para esa enzima. Secreta angiotensinógeno, que es un péptido. Recuerden que cuando decimos péptido, péptido a nivel genérico es cualquier estructura de menos de 50 aminoácidos y este péptido viaja por la sangre y se encuentra con la renina. O Entonces sea, ahí vemos un, un engranaje perfecto ya en que el péptido viaja, la renina lo toma y lo transforma en angiotensina 1. Entonces, sigamos avanzando la imagen. El péptido es tomado, es cortado porque es un péptido largo y es transformado en angiotensina uno. Y la angiotensina 1 por sí misma no tiene mucho efecto vasopresor. Entonces la angiotensina 1 viaja por el plasma sanguíneo y cuando llega a los pulmones se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina. Específicamente, como estamos hablando del sistema vasopresor, de la ECA1, la isoforma 1. Entonces, tercer órgano implicado. La ECA también está en otros órganos como el cerebro, eh, los vasos sanguíneos, pero principalmente está a nivel pulmonar. Y como los pulmones son eh, es un órgano muy, muy no y irrigado, llegan grandes cantidades de sangre, va a llegar la angiotensina 1 y va a ser degradada por la ECA. Entonces, la ECA corta. Por lo tanto, ¿qué es lo que es químicamente hablando? Perdón, es una amidasa Al igual que la reina, pero específica para cierto corte. La renina y la ECA son específicas, no puede la misma enzima generar los dos cortes necesarios, por eso es que tenemos estas dos etapas. Los lugares donde el péptido se va a ir cortando son estereoespecíficos. Entonces, después de que ocurre este último corte, el péptido que se genera se llama angiotensina 2 y este es nuestro agente estrella, nuestro gran vasopresor, nuestra hormona vasopresora que viaja entonces por todo el plasma sanguíneo, y aquí tenemos el efecto final, que es lo que produce a nivel de las arteriolas. Parte superior, vasoconstricción. Y por lo tanto, de esa forma la presión va a llegar a la normalidad. Una persona, por ejemplo, con una deshidratación extrema, ocurre la vasopresión para que su presión llegue a la normalidad. Por otra parte, como podemos ver acá, en la corteza suprarrenal, va a estimular la secreción de aldosterona. Y la aldosterona, en los riñones, ¿qué es lo que va a hacer? Favorecer la retención de sodio. Y como ya vimos en las clases pasadas, que los iones no viajan en seco, no están anhidros, cuando son retenidos los iones, ¿qué va junto a ellos? Agua. Por lo tanto, agua es retenida. Y por lo tanto, se si aumenta la retención de agua. Como dice ahí arriba, aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, ese es todo el sistema, y eso es lo que tenemos entonces que tener en mente en una persona hipertensa sin haber un estrés, una deshidratación o una hemorragia, este sistema está sobre expresado, está trabajando de manera exacerbada. Entonces, las personas hipertensas que tienen muy elevado, tienen muy Elevada la concentración plasmática de angiotensina 2. Entonces, ese es el target principal, la angiotensina 2 en cuanto a hormona, está muy elevada. Tenemos que de alguna manera bajar la producción de angiotensina 2. Y hay dos estrategias básicas para poder hacer eso. Una estrategia es que usted impida que se forme angiotensina 2, inhibiendo la ECA, o bien que vaya a los receptores donde la ECA actúa y crear qué cosa un agonista o un antagonista de los receptores un antagonista muy bien entonces ahí tenemos lo, las dos estrategias y dos fármacos bien reconocidos en cuanto a esto en alapril como inhibidor de la ECA y un antagonista de los receptores de angiotensina 2 los saltamos entonces cada vez nos vamos a ir acercando más y tenemos que ver la estructura de, de los aminoácidos la estructura molecular, ese es nuestro objetivo final, pero tenemos que ir de lo macro a lo micro. En la parte superior ahí se menciona el hígado secretando el angiotensinógeno. Entonces, la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, primera etapa. Entonces, ¿podríamos tener un inhibidor de renina? Teóricamente sí, pero la verdad es que no funciona muy bien. ¿ok? Entonces, la búsqueda de fármaco a este nivel. No, no tiene mucho futuro, que digamos. Hay muchos efectos adversos, se viene abajo de manera muy drástica todo el resto del sistema. Estamos yendo muy a la base. La angiotensina 1, que es un péptido ya mucho más corto, es transformado por la ECA en angiotensina 2. Entonces aquí pasamos, nótese, hígado, riñón, pulmones. Y la ECA entonces genera a partir de angiotensina 1 por Amidación por corte de un fragmento de un eh, dipéptido de dos aminoácidos genera la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa en los distintos tejidos, en los vasos sanguíneos, produciendo vasopresión o bien a nivel renal, estimulando la secreción de aldosterona para que se retenga eh, sodio y agua. Y para eso actúa sobre sus receptores llamados AT1. Por lo tanto, podemos crear un antagonista de los receptores AT1. O un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y cuando los receptores AT1 son estimulados a nivel renal, se secreta, ya dijimos, eh, aldosterona. ¿Podríamos crear un inhibidor de aldosterona? Sí, un antagonista de receptores de aldosterona también sería una última estrategia posible. Entonces, en color rojo, lo que ustedes tienen ahí son los distintos targets donde podríamos actuar. ¿Qué es entonces la angiotensina? Un octapeptido. ¿Qué significa eso? Que tiene ocho aminoácidos en su estructura química. Dentro de sus efectos fisiológicos, potente efecto vasoconstrictor. Entonces, si la musculatura lisa se comprime, como se muestra acá en esta imagen, el músculo liso está por fuera, rodeando el capilar. Si el músculo liso se comprime, se reduce el lumen. Tenemos una reducción del diámetro interno de los capilares y eso incrementa la resistencia, incrementa el gasto cardíaco. Tenemos que bombear con más fuerza, hacer un esfuerzo mayor para que la sangre fluya a través de esos capilares comprimidos. Por otra parte, la angiotensina 2, como vemos ahí a la derecha, estimula la secreción de aldosterona a nivel renal. Efectos eh, fisiológicos en general. Se produce un incremento de la contractilidad cardíaca, retención renal de sodio y aumento de la liberación de adrenalina, que es la hormona encargada de incrementar la fuerza cardíaca. Bueno, todo eso está exacerbado en una persona hipertensa, sin que haya un estímulo que lo justifique. Es ahí el problema. Por eso es la hipertensión. Es eh, principalmente genética y es una enfermedad silenciosa porque poco a poco va avanzando sin que la persona se dé cuenta. Los hipertensos, por lo general, se dan cuenta cuando ya están en, en un estado que le ha generado alguna molestia eh, en sus vidas. Bien, en la parte de arriba se muestra cómo es la transformación de angiotensinógeno, que es un peptido grande, a angiotensina 1. Y ahí nos vamos a detener en la estructura. Si contamos los aminoácidos desde el grupo amino terminal, al grupo carboxilo terminal, esta secuencia que tenemos ahí tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 aminoácidos, es un decapeptido. Y esta estructura, recuerden que no es conmutativa, no hay conmutatividad. Si ustedes invierten el orden... No es lo mismo. O por ejemplo, si colocásemos el grupo amino a la derecha, donde dice leucina, y el carboxilato a la izquierda, ¿es el mismo péptido? No, cuidado. Queda el amino del aspartato 1 libre y el carboxilato de la leucina 10 libre. No al revés. Si está al revés, es otro péptido, es diferente. Lo mismo con la secuencia. Si esta secuencia es alterada en algún punto, es otro péptido. No es angiotensina 1. Así que no hay conmutatividad en la unión. Y la renina genera esta angiotensina 1 a partir de un péptido mucho más grande y luego viaja y la ECA, a nivel pulmonar, corta de manera específica la porción terminal histidina-leucina. Entonces aquí surgen algunas preguntas. ¿Puede cortar la ECA cualquier péptido sacándole los últimos dos aminoácidos? No, la enzima es específica. Para ese sustrato. ¿Puede cortar en cualquier parte? No, la enzima es específica para ese tipo de reacción, o sea, para la amidación, para la ruptura de la amida entre fenilalanina e histidina. De manera específica, ahí se va a producir el corte. Entonces, si usted inhibe la ECA, está impidiendo que se forme el vasopresor más potente de la serie, que es la angiotensina 2. Esa es la idea, suprimir este proceso. La angiotensina 2, entonces, es un octapeptido. Como la ECA está cortando de manera específica ese fragmento terminal, ¿a qué nos tenemos que parecer si queremos crear un fármaco a un péptido? Entonces, estos fármacos lo que buscan es imitar la estructura peptídica de la angiotensina 1. Y o de la angiotensina 2 que está dentro de la angiotensina 1. Entonces, tenemos que tener un fármaco de estructura pseudo-peptídica. ¿Por qué no puede ser 100% un péptido? ¿Por qué no dar un péptido cualquiera que inhiba? Porque los péptidos no son abs eh, absorbibles por vía oral. ¿Qué pasa con los péptidos en el estómago? Se degradan, ¿no es cierto? Se hidrolizan. También los péptidos, algunos los podemos inyectar, pero muchos eh, generan. Reacciones alérgicas severas. Entonces, no es llegar a inyectar un péptido cualquiera. Hoy día es un campo de estudio de la química medicinal eh, la obtención de péptidos pequeños que sean biológicamente activos, modificados, por cierto. Y finalmente, bueno, si ya lo dijimos, la angiotensina 2 actúa en los receptores AT1. Aquí tenemos la estructura desarrollada ahora de la angiotensina 1 y. Eh, a ver, para la prueba no es necesario que ustedes se sepan esa secuencia así tal cual de memoria, eh, pero sí entender los puntos claves y dónde es que está cortando la ICA. Ahí está en inglés, dice hace, y tenemos que está marcado el enlace peptídico justo antes del residuo terminal histidina-leucina. Entonces, si vemos hacia la derecha, eh, a ver, ya primero el orden de esto es importante, porque miren, ahí en el centro hay otra histidina. Pero no es esa la que da el, el lugar de corte, no va a ser en esa posición donde se va a cortar, así que cuidado. Miren, a la izquierda tenemos el amino libre. ¿De qué cosa? Del aspartato terminal. Y a la derecha tenemos el carboxilato libre de la leucina terminal. Entonces, eso es lo que hay que identificar. Ya más que saberse de memoria por la fuerza bruta de la estructura. Acá ustedes tienen a la derecha leucina. Y previamente histidina. La ECA reconoce toda esta porción terminal, reconoce estos dos aminoácidos malos que están aquí justo antes, todo esto reconocido y el enlace justo antes ahí de la histidina es cortado. Entonces ahí va a ocurrir una hidrólisis. ¿Puede el agua romper una amida de manera natural? ¿Y rápida? No. Las amidas son resistentes. Esto es un péptido. Por eso que la ruptura es mediada por una enzima. Además, si nosotros quisiéramos romper ese enlace con agua, tendríamos el problema que no hay selectividad. Química orgánica: ¿cómo se rompía una amida? Hidrólisis en medio ácido. Sí, pero ahí tenemos varios enlaces de tipo amida, se romperían todos o de manera randomizada. Entonces, el proceso es estereo específico. Tenemos que previamente acá hay una fenil-alanina. O Entonces, sea, ya ustedes están viendo que hay ciertos fragmentos importantes. Y antes de la fenilalanina, ¿cómo se llama el residuo que está antes? Muy bien. Entonces, este raro que está ciclado acá es prolina. Podemos ir marcando los carbonos alfa para que vayan identificando. Ahí hay un carbono alfa. Acá está el otro. Y finalmente, los dos últimos acá. Entonces, toda esa parte es relevante para el diseño del compuesto bioactivo. La prolina, fenilalanina y después ese pedazo que se pierde. Entonces, tenemos que irnos pareciendo más o menos a eso. ¿A cuál aminoácido tenemos que parecernos más? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, una vez que se pierde ese fragmento, miren, sin ver la parte de abajo, ahí mismo, ¿en qué se va a transformar este carbonilo? En un, muy bien, o sea, un ácido carboxílico. Se corta ahí y ese enlace va a quedar unido a un OH, pero bueno, a pH fisiológico va a estar como o menos, como carboxilato aniónico. Entonces, si ya ustedes están pensando de que ese dipeptido, histidina, leucina se pierde, entonces nos conviene más parecernos al fragmento que se va o al fragmento que queda. Al fragmento que queda, ¿ya? va a ser más importante la parte prolina-fenil-alanina que este pedazo que se pierde de tipo histidina-leucina para el diseño del fármaco eh, pseudopeptídico. Entonces, aquí surge otra pregunta, ya antes de ver de nuevo la, la ruptura en la parte de abajo, y es, ¿cuál es el largo necesario para el fármaco? Si nosotros restamos esos dos aminoácidos, nos quedamos con ocho. Entonces la pregunta es, ¿es necesario que el fármaco también sea un pseudopeptido de 8 aminoácidos? No necesariamente. La parte más importante y que es reconocida por la enzima es el fragmento prolina-fenilalanina. Eh, Entonces esta parte sí que es relevante. No todo el péptido completo, por fortuna. En la parte de abajo se muestra el proceso de ruptura. Ahí dice que se rompe ahí ese enlace peptídico en particular para formar el carboxilato y por el otro lado el amonio libre mediado por agua. Todas las catálisis de este tipo son mediadas por agua. Lo que hace la enzima es trazar un camino de reacción donde el agua es la que entra y rompe, separa eh, los aminoácidos. Bien, aquí tenemos nuevamente ya el esquema para que vayamos como retrocediendo y consolidando el conocimiento. Voy a maximizar la parte superior. El angiotensinógeno, ahí está, 452 eh, aminoácidos, o entonces sea, un péptido grande. Luego la renina corta y genera el decapéptido angiotensina 1 que no tiene mucha actividad vasopresora, eso es lo que dice a la izquierda. Y posteriormente a nivel pulmonar, entonces, justo ahí está el corte marcado. Se genera el octapéptido angiotensina 2. Pregunta: ¿dónde está el grupo aminoterminal en la angiotensina 2? En el aspartato o en la fenilalanina? Perfecto. Entonces aquí tenemos el grupo terminal, amonio terminal, y al otro lado carboxilato terminal. Y no al revés. Ya, cuidado en la prueba. Luego eh, hay enzimas llamadas angiotensinasas, cuidado con el término, angiotensinasas que degradan a la angiotensina 2 en distintos péptidos. Sí. ¿Perdón? Eh, proviene de la estructura inicial, vamos para arriba. La, el angiotensinógeno tiene acá, a la izquierda, el grupo amonio libre. Entonces, siempre que usted corte, como se está mostrando acá en la imagen, ahí al cortar, justo en ese punto, la leucina va a quedar con un carboxilato libre. Parte así el angiotensinógeno. Viene ese extremo libre y por lo tanto eso no cambia a lo largo del proceso. En el siguiente paso, allá vamos a tener también el grupo amonio libre. Y al volver a cortar ahora, ya teníamos acá el carboxilato libre, pero ahora al volver a cortar, ahí ya estaba dibujado que era el carboxilato en la fenilalanina. Y lo último que estaba mencionando es que las angiotensinasas se encargan de degradar a continuación eh, a la angiotensina 2 en péptidos inactivos. O sea, tiene que haber un sistema regulador. Por lo tanto, el fármaco no tiene que ser inhibidor de angiotensinasa. Eso se prueba. Una molécula que se diseñe como inhibidor de la ECA se evalúa por si acaso para que no vaya a tener un efecto contradictorio inhibiendo al mismo tiempo angiotensinasas. No queremos inhibir angiotensinasas. Bien, aquí tenemos algunos datos adicionales ahora sobre la enzima. Dice, "La ECA es una glicoproteína de transmembrana de células endoteliales, principalmente de pulmón. O sea, se expresa en la superficie del epitelio pulmonar. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál, ¿Cuál es la ECA vasopresora? La isoforma 1. La ECA 1. Ustedes dirán, ¿y qué hace la ECA 2? ¿No es cierto? Ya le aprovecho de decir, porque creo que no está acá. La ECA 2, el proceso de corte se genera acá. Voy a maximizar esto. Veámoslo acá en la secuencia lineal. Eh, corta angiotensina 1 a angiotensina 2. Ahí. Entonces ahí tendríamos 7, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese proceso sería polaisoforma 2. Sutil diferencia, ¿ya? Entonces, corta ahí, ¿qué pasa con ese eh, péptido de 7? Tiene efecto vasodilatador. O sea, un aminoácido lo cambia todo. Ya, entonces, volviendo acá, dice, está expresada en pulmón. Otras funciones. La ECA dice, además participa en la conversión, ahora tenemos otro péptido, de bradiquinina en fragmentos inactivos. Otro péptido. ¿Bradiquinina qué es? Un péptido activo que está formado por nueve aminoácidos. ¿Y qué produce? Vasodilatación. Por medio de la secreción de... Prostaciclinas, óxido nítrico, moléculas que producen vasodilatación. Pero hay un problema, ya, y es que la bradiquinina puede producir tos seca. Entonces, al inhibir la ECA, no vamos a tener eh, la degradación de bradiquinina. Y si bradiquinina se acumula, va a producir como efecto adverso tos seca. Por eso que en algunas personas, el consumo de enalapril o cualquiera de estos fármacos produce como efecto adverso tos seca. Es extraño y es por esta vía, es porque ese otro péptido eh, no está siendo degradado. La bradiquinina se está acumulando en el cuerpo y como efecto adverso eso va a producir tos seca. Sí, sí ahí lo que se hace es eliminar el enalapril y pasar a los antagonistas de eh, receptores de A2, por ejemplo en los O sea, pero ya se está cambiando la estrategia eh, farmacológica, no es la misma. Ahora, claro, usted dice, todos producen tos, va a depender de la persona. Enalapril es uno de los que más tos produce. Si no, se podría intentar pasar a lisinopril o fosinopril, que son otros de la serie. Ver si es que también tienen... El efecto. Probablemente lo tengan porque el mecanismo de acción es el mismo. Así que, honestamente, no hay mucha esperanza cuando ya la persona manifestó tos seca. Eh, eh, es poca la esperanza que con otro inhibidor de la ECA eso no ocurra. Acá está entonces la ECA generando angiotensina 1, eh, degradando angiotensina 1 para generar angiotensina 2. O sea, aquí tenemos el agente vasopresor. La gente va a sobresor si incrementa la presión arterial. Por otra parte también degrada bradiquinina, ¿ok? Pero cuando está inhibida, la bradiquinina se va a empezar a acumular. Entonces es ahí el otro problema. Ya acerquémonos a la parte estructural ahora. <coughs> ¿Cómo es que fue estudiada esta enzima si es que no había mucha información acerca de la cavidad enzimática y la estructura tridimensional en el pasado de la ECA? Dice acá que recién, en la década de los 90, se conoció cabalmente su secuencia. Entonces, ¿cómo se estudió antes? Se estudió antes una enzima parecida llamada carboxipeptidasa A. ¿Y qué es lo que se observó en esta enzima? que contiene un átomo de zinc, la ECA también. Y por lo tanto, ese átomo de zinc va a ser clave para el enlazamiento de un inhibidor. Pregunta. Si queremos hacer un inhibidor entonces y que se enlace a zinc, eh, ¿con qué grupos funcionales podemos coordinarnos a zinc? Positivo o negativo? Negativo, ¿ya? Y por lo menos hay dos grupos funcionales que funcionan bastante bien, que son un... Carboxilato o bien un azufre negativo. Entonces, un carboxilato o un azufre negativo son buenas estrategias para coordinarse al átomo de zinc. Dice: el problema consistía en la creación de un inhibidor que tuviese un largo de cadena apropiado. Se estudió el dipéptido que se perdía, histidina-leucina, pero un solo fragmento que se parezca a histidina-leucina no era suficiente. ¿okay? Así que cuidado, el fármaco no va a ser igual a una histidina unida a una leucina. Veamos las interacciones. Acá está el sitio activo de la ECA en 2D. Un mapa que muestra las interacciones intermoleculares, y esta es la parte terminal, y dice angiotensina 1. ¿ok? Entonces ahí tenemos la angiotensina 1 estableciendo interacciones, la parte terminal, y es que nosotros somos puristas y esto debería tener esta línea para mostrar que un fragmento, nosotros está mostrando la parte terminal solamente con los R que corresponden ahí, R1, R2. Entonces vemos que hay una coordinación de un grupo carbonilo del backbone de la enzima con el átomo de zinc más 2. ¿Cómo permanece el átomo de zinc dentro de la estructura? Por coordinación con dos histidinas y un glutamato que está presente en el sitio activo. Ese átomo de zinc se coordina al grupo carbonilo y activa al grupo carbonilo. Entonces, lo que va a ocurrir es que el átomo de zinc va a generar una activación y por lo tanto se incrementa la electrofilia de ese carbonilo, haciendo que ese enlace sea más fácil de romper por una molécula de agua. Entonces, acá en la imagen vemos que el zinc está atrayendo electrones, por lo tanto, se incrementa la electrofilia para recibir un nucleófilo. ¿Qué nucleófilo? El agua. Y el agua se activa a su vez por un puente de hidrógeno con un residuo de glutamato. Entonces, el agua incrementa su nucleofilia, por el efecto del glutamato, y el carbonilo incrementa su electrofilia por coordinación a zinc. ¿Qué otro grupo está favoreciendo la electrofilia del carbono carbonílico? La tirosina. Porque la tirosina está estableciendo un puente de hidrógeno como aceptor con el NH. Entonces, todo eso favorece la debilitación de este enlace. Este enlace entonces se está volviendo más fácil de romper. Químicamente hablando, tiene una energía de ruptura menor. Entonces, esa es la, la estrategia, esa es la eh, catálisis que lleva a cabo la enzima. Necesitamos, por lo tanto, para crear un inhibidor, necesitamos algo que se pueda conectar a ese átomo de zinc. Esa es la clave. No algo que desplace el zinc, sino algo que se coordine a zinc. Ahí está la estructura de angiotensina 1, el fragmento desarrollado. Tenemos el fragmento terminal. ¿Cuál es el último aminoácido de esa secuencia? Veanlo acá arriba, dice angiotensina 1. Como está desarrollado, es más difícil de ver. Pero ¿cuál es el último aminoácido de la cadena? El primero es el aspartato. El último aminoácido de la secuencia es la leucina. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prolina 7. Fenilalanina 8, histidina 9, leucina 10. Ahí tenemos el último eh, de la serie que tiene el carboxilato libre. Muy bien, y ese último pedazo, ahí dice, se va a perder. La enzima ECA no reconoce el residuo de prolina, de modo que no sigue cortando el péptido. Entonces, si es que marcamos acá el corte, el enlace que es cortado, a ver cuál de los dos es. Si es que maximizamos acá, uno, bueno, poner un número, ya, eh, A o B. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Ese es el enlace de tipo amida. Ese es el enlace que se va a cortar. Veamos la parte de abajo. Fue cortado y por lo tanto no queda el carbonilo suelto con la valencia abierta. Como entró una molécula de agua, se transformó en un carboxilato terminal. Y lo que dice ahí es que por qué la enzima no sigue cortando el enlace peptido que, que sigue a continuación. O sea, este enlace. Entonces, esa es la pregunta que se plantea ahí. El enlace que sigue: ¿por qué no es cortado si esta amidasa, en teoría, rompe amidas? Por el efecto de la prolina. La prolina, que es un aminoácido ciclado, ustedes pueden ver que la cadena está ciclada sobre el átomo de nitrógeno, generando un nitrógeno terciario, tiene una conformación espacial tal que impide que la enzima siga cortando. Ya, entonces, ¿hay ahí un hito. Ya dijimos. Tenemos que enlazarnos al zinc y por otra parte vamos a tener que parecernos a ese anillo de prolina. Ya, ahí se mencionan algunos hitos dentro del desarrollo de eh, este tipo de inhibidores. Por ejemplo, se reportó que es veneno de serpiente. Eh, creo que esa es la mamba negra, me parece tal nombre científico ahí. Potencial o efecto de veradiquinina. O sea, ¿qué hace el veneno de esta serpiente? Es un inhibidor de la ECA. El veneno de esa serpiente contiene algún tipo de péptido que inhibe la ECA. Perdón. Y ahí hay una pregunta, dice a continuación, ¿por qué la EK no hidroliza la angiotensina 2? Vamos a la angiotensina 2. Teóricamente cualquier carboxilato se puede coordinar a zinc, pero ya no tenemos el residuo de histidina prolina. Tenemos que se ha perdido y nos queda solamente el residuo, eh, no tenemos el residuo de histidina leucina, perdón, tenemos el residuo terminal. Prolina fenilalanina. Y este de acá, la prolina, es el que genera el impedimento estérico necesario para que la enzima nos siga cortando. Entonces nos vamos a tener que parecer a la prolina. En otras palabras, vamos a tener que tener una estructura de tipo tetrahidropirrol. Este anillo de 5 que está acá es el tetrahidropirrol para diferenciarlo del de pirrol. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Yo no he visto ninguno ni experimental con pirrol. La diferencia es que pirrol, o sea, con los, el, con los dos enlaces dobles, es un anillo 100% aromático. Mientras que tetrahidropirrol no. No he visto con la estructura del anillo aromático, solamente con este tipo de estructuras eh, heterocíclicas no aromatizadas. Muy bien, dice ahí hay dos interacciones claves dentro del sitio activo. Ya mencionamos una de estas, que era la interacción con zinc, y por lo tanto vamos a necesitar un grupo capaz de coordinarse a zinc. Necesitamos o un carboxilato aniónico o bien un azufre que pueda ionizarse a pH fisiológico. ¿Qué pasa si en vez de tener un carboxilato tuviésemos un éster? No se coordina, se coordina muy mal. Ya se le ha medido valores a ésteres y el IC50 es mucho mayor que el IC50 de cuando está el carboxilato libre. Pero a pesar de eso existen fármacos como ésteres. ¿Por qué? Porque son profármacos. Otro aminoácido que está también en la cavidad enzimática corresponde a una arginina. Y la arginina, a pH fisiológico, ¿Cuál es el residuo de la arginina? A ver si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el residuo? A o B. B, ¿no es cierto? ¿Con qué carga va a estar esto? Positivo, va a estar 100% protonado a pH7. Entonces esto va a estar protonado y la carga positiva va a estar deslocalizada. Entonces si la enzima tiene además un residuo de arginina tenemos que, por otra parte, anclarnos de alguna manera, hacer un buen puente de hidrógeno y o interacción iónica con ese residuo de arginina. Entonces ya eso nos lleva a un segundo carboxilato. Podría ser un segundo carboxilato u otra cosa negativa que se pueda coordinar a la arginina. Bien, aquí tenemos entonces, ahora a nivel gráfico, las interacciones. Dice sustrato real en el primer renglón y en la parte de abajo inhibidores propuestos. Entonces, primera pregunta. A ver, en el caso del zinc, en el caso del zinc, lo que está ocurriendo ahí es una reacción o una interacción de coordinación. Luego, aquí abajo tengo un carboxilato. O un azufre negativo, que son los que se van a coordinar con el átomo de zinc. ¿Cuál creen ustedes que coordina mejor a un zinc? ¿Un oxígeno negativo o un azufre negativo? Dato: el azufre es más grande que el oxígeno. El azufre es más eh, blando que el oxígeno. El azufre es menos electronegativo, por lo tanto puede compartir su par electrónico más fácilmente. Entonces, ¿cuál de los dos grupos creen ustedes que es mejor como coordinador? El azufre. Claro, químicamente el azufre coordina mejor, pero los derivados de azufre a veces producen alergia. ¿Ya? Entonces hay un problema de tener azufre en un fármaco. O sea, tener este grupo sulfidrilo que se ionice a pH7. Vamos al otro extremo, la arginina. La arginina ya sabemos que va a estar positiva. La arginina, con el sustrato real, tiene interacciones de puente hidrógeno. Yónicas, con este carboxilato terminal. La arginina, por lo tanto, nos obliga a tener algo negativo en el otro extremo, otro carboxilato. Por eso entonces que aquí a la derecha tenemos carboxilato. Y lo último, dentro de la enzima hay cavidades hidrofóbicas. Tenemos dos pequeñas cavidades hidrofóbicas que pueden alojar los residuos. O los eh, ciclos que ahí salgan de los carbonos alfa del sustrato real. Entonces, en la parte terminal, nosotros terminamos con una histidina, ¿lo recuerdan? Leucina. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Una histidina. ¿Qué es una histidina? Un anillo aromático. Y leucina, ¿qué es lo que? Es? Hidrofóbico. Entonces, pueden entrar acá y hacer interacción favorable en estas cavidades. Por lo tanto, en los inhibidores propuestos, ahí en R1 y R2, tengo que colocar algo de preferencia hidrofóbico, que entra a estas cavidades y genera interacciones favorables. Entonces ahí vamos a tener principalmente que es por interacción hidrofóbica, cavidades hidrofóbicas. Pregunta y a nivel metabólico, si los inhibidores fueran solamente hasta ahí, ya con esos dos que hemos terminado, ¿cuál va a ser la principal vía de degradación que van a experimentar? Estas dos moléculas son prácticamente iguales, cambian en que allá haya azufre en vez de carboxilato. La ruptura de la amida, claro, la hidrólisis de la amida, porque queda una. <laughs> Veanlo acá, lo marcamos. Ahí queda una amida, así que ciertamente se va a romper ahí. Okay, vamos a tener ahí un punto de degradación. Entonces, cuando ya la cosa no está lineal, uno como que se marea un poco y la estructura se ve diferente. Es lo mismo que acabamos de ver, pero ya con los ángulos de enlace más correctamente dibujados. Dice estructura del inhibidor propuesto. Un fragmento que se enlace a zinc. ¿Qué fragmento? Un ácido carboxílico, ahora está dibujado neutro, permítanme lo marcando por favor. Tengo ahí el ácido carboxílico, voy a destacarlo en el mismo color que está acá, o un SH. Pero, profesor, ahí está el neutro, sí, pero a pH fisiológico, lo que va a ocurrir es que esto se ioniza, y el de abajo también, parcialmente, ya el más ácido del ácido carboxílico. Otra estrategia, el ácido carboxílico, en vez de estar así neutro, lo podemos dispensar como una sal potásica. Si usted tiene una sal potásica, se ioniza a pH 7. Eh, tendría que ser potásico y no sódico para no estarle aportando sodio a la persona hipertensa. Sería un sinsentido, ¿se entiende? Y bueno, luego dice ahí, aceptor de puente de hidrógeno. Entonces ahí tenemos la amida, está en el centro de la cual hablábamos recién, que es un punto de degradación metabólico, ahí está la amida. Y finalmente, algo hidrofóbico, ya tanto en R1 como en R2. Entonces, algo hidrofóbico. Bueno, ese R1, ¿qué puede ser? Ese R2, ¿qué puede ser? Anillos. Algún anillo, algún grupo metil, alguna pequeña cadena. Y finalmente, ¿por qué hay un ácido extra en la estructura? Ya, con la interacción... Por la interacción con eh, arginina. ¿Ya? Entonces, el ácido extra para que eso se ionice y genere la interacción favorable con arginina. Que recuerden, está positiva. A pH7. Entonces, ahí está la estrategia final. Y ahora surgen algunas preguntas como: ¿puedo alargar un poquito la cadena? Ya la cadena entre medio, puedo prescindir del carbonilo. Entonces, todas esas preguntas de relación estructura-actividad las vamos a tratar de ir resolviendo con datos experimentales. Yo les voy a colocar algunos datos experimentales y ustedes van a ir razonando eh, si algo es bueno o no ya para la relación estructura-actividad. <coughs> Por ejemplo, primer eh, caso de aplicación. Esto, esto perfectamente podría ser un ejercicio tipo prueba, ya con algunas pequeñas variaciones. Se muestran dos familias. A ver, no nos enredemos, pensemos solo en la de arriba primero. Ya, solo la de arriba. ¿Qué es la zinc? Perfecto, ya, el fragmento azufrado. Ya, ese se conserva en los tres casos. ¿Qué es lo que cambia ahora? En el primer caso, ya tenemos que estar la estructura completamente ciclada. O sea, tenemos el fragmento de prolina. Luego, ¿no es cierto? Tenemos una ruptura de la prolina y la inserción de un anillo de benceno. O sea, tenemos que esto es una fenilalanina terminal. La prolina fue cambiada por fenilalanina terminal. Detengámonos ahí. Ya entonces tenemos prolina, que es un residuo hidrofóbico. No olviden cuando vimos la clasificación de aminoácidos, que esta cadena lo que hace es aportar hidrofobicidad. Y ahora estamos. Eh, abriendo eso, generando algo que es más eh, flexible y que tiene una cadena acá con un benceno. PH es benceno, hay un anillo ahí, hay hartos átomos de carbono, entonces la estructura. Entonces, como podemos ver, la enzima tolera que haya algo voluminoso como un anillo de benceno. ¿Cuál de los dos es mejor? En base a esos valores, son valores de IC50 en escala micromolar. Muy bien, entonces es mejor que esté ciclado a romper e insertar otro tipo de sistema. La variación no es tan drástica porque seguimos en el orden micromolar, ¿ya? pero es el doble de mejor. Aún dentro del rango micromolar, es el doble de mejor el fragmento prolínico que romper, generar flexibilidad. Y aparte que la flexibilidad ustedes saben que genera otro problema. Es menos selectivo. Y ahora, los dos últimos, o oh, no, aquí habría que comparar el primero con el tercero, claro. Entonces, hay un cambio brutal en la actividad. Pasamos a 1800. Entonces, 1800 es mejor o peor? Peor. Ya, entonces, 1800 micromolar. Si nosotros movemos la coma, 1, 2, 3 sería 1,8 milimolar. O sea, cero posibilidades de que eso sea fármaco. Micromolar es un punto de partida para que algo sea mejorado. Entonces, milimolar, eso no sirve solo por un pequeño cambio que fue cambiar qué cosa. La estereoquímica. la estereoquímica. Entonces pasamos acá de esta configuración absoluta a esta otra, una inversión de la configuración. Entonces, eso ya nos dice que estos fármacos tienen que ser quirales y un esterisómero es significativamente superior al otro. Ya no, da lo mismo. ya no es como el omeprazol que lo venden como mezcla racémica. Aquí no. Si esto se vendiese como mezcla racémica, hay un problema serio porque uno de ellos me va a antagonizar el efecto del otro de manera drástica. Eh, ¿Y la configuración cuál es? Entonces ahí tienen que ustedes pensar un poco ahora y asignar la configuración absoluta. ¿Qué será esto? ¿R o S? Eh, prioridad 1 es el nitrógeno. Prioridad 2 sería hacia el carbono que tiene oxígeno. Ya, se ve R, pero el protón viene para adelante. S. ¿Ya? Viene de los aminoácidos. Los aminoácidos naturales son S. Configuración absoluta S o serie, ya la configuración relativa L. Por lo tanto, el último que está ahí es R. Entonces ya ahí tenemos conclusiones súper relevantes desde el punto de vista de la relación estructura activa. La prolina tiene que estar en su conformación normal en su eh, configuración normal de tipo S. <coughs> en la parte de abajo tenemos el mismo problema, pero lo único que se cambia es que en vez de tener el azufre, hay un ácido. ¿Cómo va a enlazarse el ácido al zinc? Neutro o iónico? Iónico. Se va a disociar a pH fisiológico. Entonces, la misma comparativa. Primero. Eh, los dos primeros, el de 330 y 550, están en la misma escala micromolar, pero es mejor el primero, o sea, es mejor con prolina que abierto con una fenil alanina. Misma conclusión que la parte de arriba. Y lo último es que invertimos la quiralidad, pero ahora del segundo y generamos el tercero. ¿Y qué pasó? También empeoró, o sea, si se invierte la configuración absoluta, empeora, no hay otra posibilidad entonces tenemos s vamos a anotarlo bien esto sería s y acá estamos pasando a r sí entonces, ¿no? ah claro claro sí mucho cuidado nosotros no queremos que esto se eh, fármacos se han degradado, no han sido creados con el fin de que ellos sufran alguna degradación por parte de la enzima. Ellos no son degradados por la enzima. Estos fármacos son inhibidores competitivos de la enzima. No experimentan un enlace covalente con la enzima. Entonces, lo único que hacen es inhibir competitivamente la enzima y esta prolina hace que el fármaco quede enlazado al zinc, quede enlazado a la arginina de manera perfecta. Eh, acomodándose de forma óptima en la cavidad. Entonces la prolina lo que favorece es un acomodamiento óptimo de esta estructura dentro de la cavidad. Esa es la razón, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa más de acá? Bueno en realidad no hay que mencionar nada más. Solamente ya estamos viendo que podemos insertar grupos voluminosos y conseguimos de igual forma actividad, pero la inversión de la configuración hace que la actividad baje drásticamente. Ya vamos entonces. Ah, sí, queda una conclusión más. Miren, por favor, aquí mucho cuidado con esto. ¿En cuántas familias? ¿Cuál familia fue superior? La de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Por qué fue superior? Es el azufre. Muy bien, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, la última conclusión relevante, ya con datos numéricos, es que mejor azufre que un ácido carboxílico. Pero el azufre en algunas personas produce alergia. Por eso eh, hay variabilidad de fármacos con y sin azufre. <coughs> Segundo problema. De nuevo vamos a la parte superior. Habría más moléculas aquí que comparar. Están las estructuras a la derecha del ácido succínico y del ácido glutárico. ¿Ok? Son un ácido en total de 4 carbonos. En cambio aquí tengo 2, 3, 4, 5. Para que vayamos entendiendo qué es lo que se está buscando acá. Alargar la cadena. Alargar la cadena sin alterar el fragmento de prolina, que ya vimos que es eh, óptimo para la actividad. Entonces, si alargamos la cadena, tenemos que. A ver, el de partida, el que da la, la fase inicial, por así decirlo, es el segundo. Porque ahí tengo dos átomos de carbono entre el ácido carboxílico, ya, perdón, 1 y 2, y el carbonilo de la amida. Entonces, hacia la izquierda se acortó la cadena, un átomo, hacia la derecha se alargó, y finalmente cuatro carbonos. Estoy excluyendo de esa numeración el carbono del ácido... Carboxílico terminal y estoy excluyendo el carbono carbonílico de la amida conectado al, al tetrahidropirrol. Ya, entonces, ¿cuál es el largo óptimo de acuerdo a la primera familia que estamos estudiando ahí? Tres. Entonces, ese pequeño largo favoreció la interacción con el target. Vean qué interesante, entonces. Insertando un carbono más logramos un mejor acomodamiento. Eh, pero si se alarga demasiado, como en el último caso, nos alejamos, o sea, se pierden interacciones. En el último caso, lo que va a ocurrir es que se va a perder interacción con residuos polares de la enzima, como por ejemplo la arginina y la cavidad polar. Recuerden que se tiene que acomodar tanto el pirrol en la cavidad hidrofóbica. Y también tenemos que interactuar con una arginina. Pero si usted alarga mucho la cadena, claro, la, la punta de la cadena, por así decirlo, va a interactuar con el zinc. Pero el resto va a quedar afuera, porque ya se alargó demasiado la cadena. Bien, entonces ese si largo eh, entre 2 y 3 es bueno. El acortamiento tampoco sirve, como podemos ver. Acortar a un carbono también estorba la interacción. Y en el caso de abajo, ya otra vez, ¿no es cierto?, con azufre, vemos que todos los azufrados son mejor. El mejor es 0,2 micromolar. Con 2. Entonces, la pregunta, y aquí tenemos un análisis cruzado. Este fue el mejor, en cambio que arriba este otro ya fue el mejor. 0,2 micromolar. Es mejor que 1,1. Ya cuanto más pequeño el valor recuerden, mayor la inhibición. Pero aquí tengo dos carbonos. Aquí hay tres carbonos. ¿Cómo puedo explicar eso? Ya? Porque, claro, este es como el punto de partida, sin duda alguna. Si, si lo acortamos, también empeora. Pero ¿por qué este ahora es como el equivalente al de tres carbonos de la parte superior? ¿Qué pasa con el azufre? ¿El azufre es del mismo tamaño que un oxígeno? Es más grande. Entonces, este azufre ya por sí mismo aporta el tamaño, la longitud equivalente a la cadena de 3 de la parte superior. Por eso que con dos carbonos es suficiente y da la mejor actividad, porque el azufre ya es lo suficientemente más grande para llegar al átomo de zinc. Entonces ahí ya llegamos a esa conclusión relevante respecto al largo de la cadena. Y ahora el último análisis de relación estructura-actividad. Vamos a dividir esto acá por el centro. Ahí, perdón. Ahí sí. Ya. Entonces ahora todos con azufre, pues ya sabemos que el azufre es el que da los mejores resultados. Miren. Vamos a comparar inmediatamente eh, el caso drástico. El último. ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿no es cierto? Eso que está ahí es un grupo CH3. ¿No es cierto? Metil. ¿Por qué un simple metil hizo que la actividad se fuera al piso? No se ioniza, perfecto. No hay ionización y por lo tanto no va a quedar aniónico a pH 7. Imposible que pierda el grupo metil. Así que esa es la razón: se pierde eh, la capacidad de ionización del de átomo de azufre. Ya, y ahí entre los otros tres, los otros tres, más o menos lo, el segundo y el tercero, están en el mismo rango micromolar. El primero sigue siendo el mejor. Pero ¿por qué empeoró un poquitito aquí con estos dos del centro? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí arriba? ¿Qué es esto que tenemos acá? Pero es, es solo un grupo butil sin nada más. O sea, esto y esto son ésteres. Entonces, los ésteres interactúan peor con... ¿Con, con, con quién deberían interactuar cuando están libres? Con la arginina. Entonces los ésteres interactúan peor con el residuo de arginina. ¿Por qué? Porque el éster no está ionizado. Pero cuando se ioniza, ahí sí. Cuando eso se ionice, ¿en cuál compuesto se va a transformar? De la lista de la serie que tenemos ahí. Porque hay un éster terbutílico, el primero, y el otro es un éster etílico. Los dos se pueden hidrolizar. Cuando se rompan, se van a transformar en el primero. Porque en todo lo demás son idénticos. ¿ya? Entonces, si hacemos el éster, ¿con qué fin sería? Que fuese un profármaco, más lipofílico, que se absorba mejor. Esa sería la razón de tener un éster. Pero así solo su actividad no va a ser buena. En la medida que se vaya rompiendo, vamos a tener una buena inhibición enzimática. Bien, y en la última parte, ¿qué es lo que se busca responder ahí? Con estas tres moléculas que ya son súper simples. Pues ya el último. Es casi un alcano que quisieron probar ahí, ya de desesperación. Problema es si esa pura cadena sirve, barato, simple de producir. ¿eh? Pero no, dio 1100 micromolar, así que no. Entonces, en el primer caso, tenemos que todavía está el grupo carbonilo <coughs> y tenemos los dos carbonos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Si ustedes se fijan, la estructura no está. Disculpen que esto se mueve un poco. La estructura no está ciclada. No tenemos la prolina ahí ciclada. Entonces, al eliminar la prolina, aumenta la libertad conformacional y se pierde afinidad. El compuesto se vuelve químicamente eh, promiscuo, o sea, poco selectivo. Y de hecho, muchos enlaces rotables eh, dificultan la interacción. Cuando la molécula está rígida en la conformación activa, la energía de interacción. Es mejor. Cuando la molécula es flexible, tiene múltiples posibilidades de generar conformeros, empeora la energía de interacción porque estadísticamente van a haber muchas moléculas en estados conformacionales que no van a ser los más apropiados. Entonces, eh, conviene que esté la prolina. Ya, pero en el segundo caso se acortó la cadena. Acá se acortó la cadena y fue peor. Ya, sabe, ya sabíamos eso, ¿no es cierto? Que acortando la cadena era peor. Y en el último caso. Se eliminó la amida completa y por lo tanto vamos a perder interacciones de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno menos con el target. No hay un carbonilo ni hay una amida. Claro, no se va a romper por una enzima amidasa, pero se pierde la interacción de puente de hidrógeno. Por eso que la actividad también cae. Eh, se acortó en el del centro 16 de y empeoró la actividad de aquí a acá. Eh, a ver, tenemos uno. Ah, claro, claro que sí. Tenemos dos carbonos acá. Muy bien. A ver, tenemos carbono A y carbono B. Perfecto. Aquí solamente hay un carbono. Si comparamos arriba, ya cuando está ciclado, vemos que está el nitrógeno. Y después del nitrógeno viene el, el carbono alfa inmediatamente. Entonces acá hay en nada. Tenemos que es carbono alfa. En cambio, ahí, claro, hay un carbono de más y eso hizo que también empeorara la actividad. Sí. Ya empeoró. Pero hay más que por eso, eh, creo yo que empeoró por haber acortado el, el largo del lado izquierdo. O sea, si ustedes me preguntan a mí, porque es una buena observación, ahí hay dos efectos. Creo yo que esto que estoy marcando es lo que más empeoró la actividad, haber acortado la cadena en ese lado. ¿Ok? Más que el haberla alargado en el lado derecho. Ahora. En cuanto, no lo sabemos porque aquí está el valor global. Tendríamos que tener la diferenciación y eso se les puede dar en la prueba, ya para que ustedes lleguen a la conclusión de eh, cuál es peor. Pero les aseguro que va a ser peor el lado de allá, cortando la cadena hacia el azufre. Y finalmente, entonces, ya para terminar. Aquí hay varios valores. Tenemos arriba la estructura de. Eh, el de arriba es Captopril. Ya, si no me falla la memoria, a ver. Tiene el grupo metil ahí. Verso el ácido carboxílico. Sí, a ver dónde está. Quiero ver al tiro la estructura de Captopril para no cometer un error, pero. Ahí está. Si ustedes se fijan, Captopril, a la izquierda, tiene un metil como R1. Y como R2, la prolina que está ciclada. Entonces, vamos hacia arriba. Ahí. Estructura de captopril. Tenemos dos centros quirales. La inserción de un metil. ¿Para qué está ese metil ahí? Para hacer una interacción hidrofóbica con la cavidad. Eso es una cosa. Y lo segundo es que ese grupo metil que está ahí fija un conformero. Si nosotros trazamos la proyección de Newman a lo largo de el enlace carbono carbono que está acá hacia el azufre, ese metil favorece una conformación anti entre el azufre y el carbonilo. Cuando uno dibuja el conformero de Newman, el carbonilo queda mirando hacia arriba, y el azufre queda mirando hacia abajo gracias a ese metil. Porque ese grupo metil que está ahí incrementa o reduce la libertad rotacional. Cuando en una cadena hay un metil, reduce. Muy bien. Un grupo metil reduce la libertad rotacional, fija la molécula, la hace más rígida y eso favorece en este caso el anclaje con eh, el target. Si el grupo metil estuviese en otra configuración, no sería tan eficaz. Tiene que ser esa configuración que está ahí que la vamos a determinar inmediatamente. A ver, sería eh, uno hacia el carbonilo, eh, perdón, hacia el carbono con azufre. Entonces se ve como si fuera R, pero como el protón viene para adelante, ese carbono es S. Y acá también vimos que era S, Entonces el S, S es el más activo.